Hola, es un placer saludarte y darte la bienvenida a esta sección Meditar o Aprender a Meditar a través de cuentos. Hoy tenemos el cuento número 2, que se puede titular de esta manera, Busca a tu mente. Pero primero vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos en el cuento anterior. Recuerda que te dije que para meditar hace falta, o meditar, la esencia de la meditación es estar permanentemente en la dimensión meditativa, aunque para esto se necesita un estado especial de la mente. La pregunta es obvia, ¿y qué cosa es la dimensión meditativa? Bueno, la dimensión meditativa es una profunda conexión con la vida. Es sentir que existes. Y no des por sentado esto. Hay personas que saben que existen, pero no sienten que existen. Esto lo expresó brillantemente el gran poeta y representante del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer. Él dijo, no son muertos los que en dulce calma reposan de la tumba fría. Hay muertos que tienen muerta el alma y viven todavía. Hay personas que tú la ves comiendo, trabajando, durmiendo, haciendo el amor, pero no se sienten vivos. Y esa es la diferencia. La meditación meditativa es sentir esa conexión con que existe, con que eres, con la vida. Las personas, o la mayoría de las personas, creen o piensan que a través de la mente pueden lograr esa experiencia meditativa. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cada vez que piensas o cada vez que utilizas la mente, lo que generas es pensamientos. Y el pensar y el existir no compaginan. El pensar solamente lo que genera es ansiedad. Y sobre la ansiedad te voy a hablar en el próximo cuento. Por eso te voy a hacer un comercial. En el próximo cuento, que no te lo debes perder, voy a hablarte sobre cómo la meditación enfoca el problema de la ansiedad y qué hacer para no estar tan ansioso. Bueno, pero volviendo a lo que nos ocupa en este momento. La pregunta es cómo lograr estar el mayor tiempo posible en esa dimensión meditativa, en esa dimensión existencial. Esta historia que te voy a relatar a continuación es precisamente un ejemplo porque contiene un poderoso ejercicio con el cual, si lo practicas, puedes comenzar a saborear esa dimensión meditativa. Esta historia tiene discusiones porque algunos dicen que se le atribuye a Buda, otros se lo atribuyen a Bodhidharma. Y sobre Bodhidharma te voy a hablar, pero en cuentos posteriores, no en este. Pero lo importante no es quién es el autor, si es Buda o Bodhidharma. Lo importante es el contenido de la historia porque, como te dije anteriormente, contiene un poderoso ejercicio que te va a ayudar a estar en esa dimensión meditativa. Y la historia cuenta que un monje que padecía de mucha ansiedad fue a ver a Buda y le dijo, maestro, por favor, ayúdeme a apaciguar mi mente. No encuentro la paz mental. Buda le dijo, está bien, no hay ningún problema. Siéntate aquí frente a mí. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos tú y yo a hacer este ejercicio que le señaló en aquella ocasión Buda al monje. Tú vas a hacer las veces de monje y yo voy a hacer las veces de Buda. ¿Está bien? Perfecto. Y Buda le dijo al monje, por favor, trae a tu mente frente a mí y colócala aquí. Hazlo, por favor. Coloca tu mente aquí frente a mí. Pasado un tiempo, el monje le dijo a Buda, pero es que trato de poner a mi mente ahí, pero no puedo. Yo pienso, no, Buda dijo, no, no es un problema de pensar, no traigas a los pensamientos, trae a tu mente aquí frente a mí y colócala. Y el monje le dijo, pero es que cada vez que intento colocar a mi mente aquí no la encuentro. Y entonces Buda le dijo, ves, ya la apacigué. Este ejercicio tiene otra variante que se utiliza mucho en la meditación y que te sugiero practicarla ahora mismo conmigo. Pero para este ejercicio primero vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Y después, con la práctica, si tu práctica se vuelve sistemática con este ejercicio, vas a ver que vas a poderlo hacer hasta con los ojos abiertos. Entonces vamos a hacer este ejercicio o esta variante del ejercicio que le propuso Buda a este monje. Por favor, cierra los ojos. Y lo único que te voy a pedir es
que busques a tu mente. Fíjate, no busques a los pensamientos, busca a la mente. Si en estos minutos o en estos segundos experimentas de que hay una lentitud en el pensar tuyo o sencillamente no piensas, entonces estás existiendo. Además, este ejercicio tiene un gran beneficio porque sabes qué es la ansiedad. La ansiedad es ese tropel de pensamientos a una velocidad tal que no puedes parar. Por lo tanto, si conseguiste lentitud en los pensamientos o parar a los pensamientos, entonces has conseguido menguar un poco la ansiedad. Te voy a dar una buena noticia. Si en el transcurso de la práctica te encuentras con inquietudes, preguntas, quieres dudas, que quieres saber cómo te va el ejercicio, si lo estás practicando bien o mal, aquí debajo del vídeo te dejo un enlace para que te comuniques conmigo por WhatsApp y con mucho gusto te ayudo. Bueno, como te dije anteriormente, el próximo vídeo va a tratar sobre la ansiedad, cómo la meditación ve a la ansiedad y qué hacer cuando estás ansioso. Creo que es suficiente por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, da like. Y si quieres seguir recibiendo estos vídeos para que aprendas a meditar a través de cuentos, entonces suscríbete a mi canal y juntos viajemos por este enigmático y misterioso mundo de la meditación. Hasta entonces, muchas gracias y que la paz sea contigo.